¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y, cómo no, feliz año 2015. Ya estamos los de deportes de vuelta con las retransmisiones. Con nuestros equipos cerrábamos el 2014 con un derbi entre el Toledo y el Socuéllamos. Hoy abrimos el 2015 con este Castilla-Toledo, que tendrá continuación mañana a las 12 y cuarto con el Socuéllamos Atlético de Madrid. De partidazo el que tienen para la tarde de hoy entre el filial del Real Madrid y entre el Club Deportivo Toledo. Vamos rápidamente con las alineaciones de los dos equipos, los primeros 11 para este 2015. Recuerden, quien gane hoy dormirá en puestos de playoffs de ascenso en el grupo segundo de la Segunda División B. Ahí vamos, la alineación del Toledo con Manolo en la portería, Morales Garcés, Toño Vázquez y Tete en defensa, Delerma y Icar manejando en el medio centro, Colinas a la derecha, Eneco media punta y Toro a la izquierda, Mejías ante la baja de Rufino por sanción, será el que intentará meter goles para el equipo de Josip Wisnik. Un equipo además, el del Toledo, tiene las bajas de Balín, de Pedro, de Mikel, le ha dejado por decisión técnica Iván Mateos y Sorriba fuera de la convocatoria. Un Real Madrid-Castilla también con muchas bajas, pero que va a formar con el siguiente 11: Yáñez en portería, Varela, Derek, Llorente y Caballo en defensa, con Javi Muñoz, Álvaro y Marcos Llorente manejando en el centro del campo, de Tomás Burgui y Markkanen, pues los Bale, Cristiano y Benzema que tiene el equipo de Zinedine Zidane. Nos acompaña en la retransmisión César Cardeña. César, muy buenas tardes y feliz año. Hola, buenas tardes, feliz año a todos. Vamos a ver qué versión vemos de este Toledo, ¿no? Que perdía en el último partido contra el Socuéllamos, pero que sin embargo está sexto en la tabla y con opciones de todavía luchar por lo máximo. Sí, un Toledo que parece no tener término medio, o hace unos grandes partidos, da la cara, da la imagen de equipo importante, y hay otros equipos que se desfigura totalmente, queda a merced del rival y es irreconocible. Vamos a ver hoy en un campo, o mejor dicho, frente a un rival que no se nos ha dado bien fuera de casa, a ver cuál es la cara del Toledo. A ver cuál es la mejor versión, si podemos verla, la de los hombres de Josip Wisnik, que también la han tenido durante todo este año 2014, y por eso están en uno de los puestos altos de la Segunda División. Va a comenzar el partido, la primera pelota en juego la va a poner el Real Madrid-Castilla, cuando lo quiera el andaluz Juan Peña Varela. Va a comenzar el curso futbolístico del 2015 para la televisión de Castilla-La Mancha, como siempre siguiendo a nuestros equipos. Les recordamos, mañana estamos a las 12 y cuarto y vemos a la cantera del Real Madrid. Mañana vemos a la cantera del Atlético de Madrid fajarse contra quizá el único equipo de la región que está cumpliendo ahora mismo con sus objetivos, como es el Socuéllamos de Cosín. Arranca el partido, por lo tanto, en el Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas, primera pelota para el Real Madrid-Castilla. Está jugando atrás la pelota de Derek para Diego Llorente. Vuelve la pelota atrás para el jugador de origen nigeriano. Apertura a la derecha, recibe el uruguayo Varela. Varela venía a la presión a Aitor. Cuando los defensas, los centrales del equipo del Castilla, Diego Llorente, y metía la pierna Mejías, el balón rechazado otra vez para Llorente, cediendo la pelota atrás para el guardameta Yáñez. Sí, como tú decías, Mejías, una de las novedades. Ante la ausencia de Rufino, pues Wisnik ha optado por el recambio natural, ¿no? Un delantero centro, en contra de hacer otros cambalaches. Mejías vuelve a tener una oportunidad importante, un jugador de inicio que venía con muchas referencias, que hasta ahora ha tenido pocos minutos y que no ha demostrado su calidad. También en banda izquierda ha dejado a Aarón en el banquillo, que ya estaba dispuesto. Ha preferido a Aitor, que yo creo que era uno de los pocos jugadores del Toledo que se pudo salvar en lo poco que jugó en el derbi contra el Socuéllamos. Autor del gol, falta de dos minutos, que dejaba ese partido abierto, aunque al final el Socuéllamos mantuvo, a pesar de estar con un hombre menos, su ventaja. La pelota la tiene el Toledo, la va a jugar desde el lateral, Morales. Morales busca la pelota en larga, peinaba Mejías, no tiene opción de llegar Colinas. El balón es recuperado por el Castilla, desde el fondo jugando Derek. Apoya en Marcos Llorente, dicen que es uno de los ojitos derecho de Ancelotti. El hijo de Paco Llorente, aquel rapidísimo extremo, ¿te acuerdas, César? Sí, sí, que estuvo en el Atleti, en el Madrid, creo que jugó más en el Atleti que en el Madrid. Sobrino de Gento. Madrid jugó más en el banquillo. Sí, y son jugadores de esto, mucha rapidez por banda, muchos desbordes.
jugadores que cuando pierden esa rapidez, pues ya pues parece que ya acaba su carrera. En este caso, este chaval, al contrario, parece que destaca por sus dotes de organizador. La pelota en juego, la va a poner el Castilla. La falta, está preparado Burgui. Todas las acciones a balón parado. Los últimos partidos le han jugado mala factura al Toledo. Cuidado, el balón arriba. ¡Ojo! Ese balón suelto dentro del área. No lo ha enganchado bien Álvaro. Acaba despejando la defensa del Toledo. Menos mal. Salvado el equipo de Bisnik. Intenta irse con Lir, cae al suelo. Dice el colegiado que no hay nada. Se la quitó bien Derek. Jugará otra vez el Castilla. Toledo que digiere muy mal. Defender la jugada a balón parado. Lo hemos visto en un fallo. Yo creo que de marcar el fuera de juego. Menos mal que la pelota al delantero del Madrid se lo quedó un poquito atrás porque no era fuera de juego, por lo menos no había levantado la bandera del Linier. Se quedaba solo frente a Manolo. Pues estos primeros minutos replegado el Toledo, el manejo del balón que está haciendo del Castilla. Y Javi Muñoz dando un cortito, intentaba irse Raúl de Tomás. Pelota rebotada. La siguen teniendo los hombres de Zidane. El balón en largo, busca Markkanen. Se cruza de cabeza Morales. Cuidado, la pelota se queda en la frontal. El movimiento de Tomás. Raúl de Tomás descargando la pelota, el balón para Burgui, busca el recorte, acaba quitándole bien la pelota de Lerma, peleando ahí en el centro del campo el Toledo. Balón a la derecha para Morales, balón en largo, llega a peinar Mejías, no tiene opción de llegar en eco, a recuperar la pelota el guardameta Yáñez. La verdad es que el escenario para el mes de enero es inigualable, ¿no? Este sol, parece más bien un partido de primavera que de pleno invierno. Tarde perfecta para jugar al fútbol. El estado del terreno del juego, evidentemente, poco similares. Se encuentra en la segunda división B. Como es este césped del Alfredo y Estefano. Intentaba Caballo, el balón en largo para Markkanen. Se hace con la pelota el guardameta Manolo, que la pone ya rápidamente en juego. Pegando para Garcés. Importante que el Toledo pues gestione bien estos minutos iniciales, en los que Castilla, lógicamente, tendrá más impulso. Hemos visto, desgraciadamente, al Toledo pues, cuando encaja goles tempranos, muchas veces echa los brazos abajo y empieza a encadenar goles y su capacidad de reacción. Ahora busca el desplazamiento en largo, la carrera de Aitor. Puede llegar el jugador de Gibraleón. Será saque de puerta para el Castilla y la ocasión, Álvaro. La pegaba mal. Con la pierna derecha se libró por poquito la portería del Real Madrid. Estamos viendo cómo el sol efectivamente está pudiendo pasar factura al Castilla. Vemos que para la segunda parte, ¿no?, que el Toledo tendrá que atacar en esa portería. Habrá retirado seguramente casi completamente. Para la falta sobre Mejías, que ha señalado el colegiado, será favorable, por lo tanto, otra vez al Toledo. Disney que vuelve a confiar de Lerma y Carr, esa pareja que en general ha dado buenos resultados, ¿no?, salvando partidos puntuales. Sobre todo Aikar, un jugador muy seguro en la labor destructiva. Y de Lerma, pues, un jugador que tiene mucho peso y que a veces está, yo creo que, demasiado solo en esas labores de construcción. Pues cuidado ahí el error de Aikar. Vamos a ver el Real Madrid-Castilla. La pelota para Markkanen, el gigante de Finlandia. Intenta ganar la línea de fondo Markkanen. Markkanen que se gira. Ojo a la llegada de Burgui. Menos mal que la va a perder. Dentro del área del Toledo, la salida del Toledo, el balón en largo, buscaban a Mejías, estaba en posición antirreglamentaria, además hizo con la pelota Diego Llorente, dice el colegiado, continúa el juego, arrancando Varela. Varela que se gira, toca para Marcos Llorente, en corto entrega para Javi Muñoz. Javi Muñoz se encuentra entre líneas para la arrancada de Raúl de Tomás. Ojo en profundidad para Markkanen, Markkanen ante Manolo, está anulada la jugada por fuera de juego, aunque tardó muchísimo en línea en levantar la bandera. Que parecía que estaba habilitando la posición de delantero hasta el último momento, que lo vemos claramente que se estaba adelantado. Fíjate lo que tardó. De todas formas, Manolo había salido muy bien, había tapado ahí. Es un especialista Manolo en ese tipo de jugadas de uno contra uno, un portero con mucha experiencia. Se hace muy grande en las salidas y a los jugadores pues les cuesta mucho. Un Markkanen, el número 9, un jugador de 2 metros, 2 millones de euros. Jugó el Real Madrid, petición expresa de Zidane. Internacional con Finlandia, estaba jugando en la primera división sueca. Arrancando el Toledo. Intenta irse por banda izquierda. Buena la jugada personal de Hitor García. Sigue peleando por ese balón. Al final se cruzaba. En labores defensivas, Javi Muñoz tropezó. En Hitor es pelota para el Castilla. Está jugando ya en ataque. Ok, toda la ventaja va a ser para Toño Vázquez.
Era con Delerma, Delerma otra vez atrás. El balón para Toño. Apertura a la banda izquierda, recibe Tete. Tete buscando en profundidad. Intenta hacerse con la pelota Mejías. Mejías peleando con Derek. El balón atrás para Aitor. Tiene que meter la pierna en defensa. El Castilla será balón para el Toledo. Creo que lo intenta por esa banda. Yo creo que un poco más por el punto honor que pone Aitor. Un jugador muy explosivo y con mucho coraje. Se ha llevado dos o tres balones y que está un poco empujando al Toledo. Y viene bien porque la verdad es que el Castilla estaba jugando demasiado cómodo. Lo intenta el Toledo. Balón otra vez para Aitor. Intenta la línea de fondo. Al final ha logrado sacar córner. Bueno, pues va a ser el primer balón desde la esquina para el Toledo. Y siempre comentamos que el Toledo sufre mucho en balón. Espérate, el balón colgado, nada. La va a sacar Javi Muñoz. La toca también a Icar. Buscaba desplazar a la derecha a Colinas. Entre que se resbaló y que el balón sobre todo iba muy largo, será saque de puerta. Sí, que por el contrario, en las jugadas a balón parado, el Toledo suele llevar bastante peligro en esta ocasión. Creo que ha sido la versión mala de la jugada. No, no se encontró ahí solución. Tenemos complicaciones. Aparte del problema que tiene a balón parado el Toledo a defender, es, como tú comentas, con este tallo de 2 metros, mucho cuidado, ¿no?, en los córneres y en la falta. El balón en largo, corre a por esa pelota Mejías, también estaba Aitor, que va a proteger Derek. Será balón de banda para el Castilla, en momento primeros 8 minutos. Resistiendo bien el Toledo, aunque es cierto que el Castilla tuvo aquella primera ocasión cuando Álvaro golpeó al aire, una posición inmejorable dentro del área. Maneja la pelota el equipo de Bisnik. El balón para Tete. Tete que tiene que retrasar posiciones defensivas con Toño Vázquez. Vázquez entregando para Garcés. Garcés, el cambio de orientación puede ser bueno. Vaya pelota que le ha metido Aitor García. Qué pena ese control. Se le ha ido por la línea de banda. Si la llega a bajar, ni opciones para centrar. Aparte de la bola defensiva, Garcés, por lo poco que le hemos visto, por un gran desplazamiento de balón, lo hemos visto ahora, buscando ahí a Aitor, la pega muy bien de largo. Un jugador muy interesante en ese sentido. Va creciendo, un jugador muy joven. Al principio de verdad que no tenía minutos, pero tanto en el lateral como en el puesto de central. En este caso, sobre todo por las bajas de gente como Balín, sobre todo de Mikel, que venía actuando como titular, le han dado esa oportunidad, de momento cumpliendo. Juega Toño Vázquez. Pelota para Garcés. Está levantando la cabeza, está pidiendo algún desmarque. Ahora se equivoca, el balón rebotado, sin embargo, en Burgui. Buena la apertura de Mejías a la derecha, la puede colgar Morales. Hay peligro, el balón centrado, a punto de llegar. Creo que era Eneko en segunda línea. No llegó a tocar el jugador vasco. Será balón de banda. Le faltó un poquito, estaba metido entre los dos defensas. Tocó Deri, yo creo que fue. Es que Deri impone. No sé si por ser alto, sino ese pelo que lleva. Hay que saltar mucho para hacerse con ese balón. Estoy esperando el posible fallo. Una buena entrada y al segundo palo. Venga, que buscamos el primer gol del año 2015. Queremos que sea Castellano Manchego. Queremos que sea del Toledo. La va a poner en juego Tete. Balón dentro del área. Busca Mejías. Toca hacia atrás. Llega Icar. ¡Fuera! La ha tenido ahí el Toledo. Por centímetros la tuvo Icar. Sí, una buena jugada de banda. En este caso, pues, una jugada estática. Prolongación de Mejías, creo que fue. Icar lo hizo prácticamente todo bien. Buscando ahí el palo. Se le fue. Nada. 5 centímetros para haber sido el 0-1. Es la doble cara que tiene este Toledo, que es verdad que está teniendo problemas defendiendo las jugadas a lo parado, pero que es verdad que en ataque también de esa manera crea mucho peligro. Sí, además, equipos contra el Madrid, que son jugadores jóvenes y que tema defensivo es uno de los que cuesta involucrarle. Ahora intentaba ganar ahí la lateral Varela, el balón al final será saque de esquina, ha dicho el colegiado. Ahora habla el Castilla. Bueno, pues lo que decías, cuidado. Que hay gente muy, muy, muy alta. Está marcada en sus 2 metros. Sí, sobre todo, pues, los nervios que tenemos, ¿no?, el Toledo, sobre todo el principal enemigo. La va a poner Burgui. Vemos que hay hasta 5 hombres del Castilla dentro del área. Ese balón de Burgui, balón arriba, llega a tocar Markkanen, esa pelota que la baja en el segundo palo, la vuelve a poner Javi Muñoz, el remate fuera, ha tenido la ocasión el Madrid, otra vez Álvaro, ahora sí que la engatilló, pero la echó por encima del larguero. Sí, una jugada de ida y vuelta, Toledo muy desacertado en este tipo de jugada, no logra
despejar esos balones y el balón se mete una y otra vez en el área. Bueno, hasta ahora hemos tenido suerte, o quizás ellos un poco acierto, ¿no? En esas dos jugadas que ha habido ya de bastante peligro. Las dos de Álvaro y también la ocasión, la más clara la tuvo ahí Aicart en ese remate que rozó el palo de Yáñez. Sí, es cierto que el Toledo en esas jugadas tiene que estar muy concentrado. No se puede permitir que el balón esté una y otra vez en el área, que no haya acierto en despejar el balón contundentemente y que Castilla la vuelva a tener una y otra vez. Poner la pelota en juego, el Toledo la pone Garcés rápidamente de banda. El balón para el Puma de Lerma. Metía la pierna en labores defensivas Javi Muñoz. El balón le queda a Caballo, se anticipa Morales peleando con Burgui. Aicar, esa pelota con Mejías. Molina rodeado de contrarios. La salva bien. El toque del hermano puede llegar. Aicar recupera otra vez el Castilla. El balón lo tiene Javi Muñoz. Con mucha calidad este jugador. Ido del Real Madrid. Esta temporada el Castilla, donde está gustando mucho. Cuidado esa pelota, que la va a recuperar Aitor García. No puede entregarla para Eneco. El balón otra vez para Javi Muñoz. Javi Muñoz. La entrada de Aicar no puede recibir esa pelota. Álvaro, dice el colegiado, que es balón para el Toledo. Toledo lo vemos presionando mucho, en este caso lo hemos visto los laterales, ¿no? La salida del balón por los laterales. No sé si Vinicius tendrá muy estudiado al Castilla en ese sentido, como muchas veces pasa en baloncesto, hay que hacer personal al que peor tira, ¿no? Pues quizás al que peor pueda sacar el balón o la línea que peor lo maneje, es las opciones que tengo de presionar, y casi lo consigue el Toledo robar ahí un balón que hubiera sido de peligro. La pelota la tiene Toño Vázquez. Toño Vázquez buscaba entre líneas. Otra vez Aitor se tiró al suelo. Marcos Llorente, será pelota para el Toledo. Ganando metros. Gritos de Madrid-Madrid en la grada. Que también ha habido 100 toledanos que se han acercado a vivir en directo este partido. Saben el jaleo a las entradas. El Castilla, el Real Madrid, no vende entradas para su filial. Solo para abonados y miembros del carnet madridista. Tenido que venderlas el club desde sus oficinas, el Toledo. Intentaba irse Markkanen. Bien colocado Toño Vázquez. No quiere problemas, cediendo atrás para Manolo. Manolo tocando otra vez para Toño Vázquez. Sí que el juego se ha igualado un poquito, la posesión. Bueno, que el Madrid tampoco necesita mucha continuidad en el juego para crear peligro. Lo que hemos visto es un equipo muy explosivo de cara a medio campo para arriba. Que te llega rápido y buscando las espaldas del contrario. Pero bueno, por lo menos el balón ya casi está un poco más en nuestro poder. Y vamos a ver cómo gestionamos esta posición. Como vemos, el Castilla no es un equipo que vaya a presionar muy arriba, ni mucho menos. Lo estamos viendo, no, esperando. Te digo, yo creo que no es un equipo que necesita continuidad en el juego. Yo creo que o juega rápido cuando tiene el balón. Y con eso parece que resuelve el partido. Lo intenta el Toledo, Garcés para Morales. Miriam Colinas, también ahí el toque de Neco, el cambio de Garcés, esa pelota suelta, se va a hacer con ella de Lerma, cae al suelo, dice el colegiado que no hay nada, el balón es para el Castilla, Tomás tocando para Álvaro, vamos a ver, intentando irse por banda derecha, delante de él está Tete, intenta frenar Tete, intenta irse para adentro, va a recuperar la pelota el Toledo, vamos a ver si tiene opciones para el contragolpe, balón para de Lerma, se tiene que frenar, sigue manejando la pelota. Está pidiendo abierto a la izquierda Aitor García, que recibe. Sale bien del primero. Entrega la pelota para Colinas. Protege la pelota el jugador, cediendo atrás. Viene el Toledo ahora con la pelota controlada saliendo de Lerma. Sí, con calidad pues, en esa circulación del balón. Intentando progresar, pero no ha habido en ese sentido claridad. Vaya balón de Garcés. El balón para Aitor García. Está midiéndose el mano a mano, intenta arrancar, la pone dentro del área, mete la rodilla de Eric, ese balón que la pelean los dos jugadores, tocaba de cabeza Varela, la salvaba Álvaro, entregaba para Rodri Tomás, intenta el autopase, bien colocado, está sin embargo Tete para el Toledo, cuidado que se equivoca cediendo atrás, hubo falta favorable al equipo de Bisnik. Bueno, pues realizando un juego de momento, final de llegar la pelota, buenos cambios de orientación por parte de Garcés. Sí, hemos superado esos dos sustos iniciales, sobre todo el primero. Hemos salido ilesos, lo importante, porque luego al Toledo le cuesta mucho remontar resultados en la mayoría de los partidos. Y
ahora estamos viendo un Toledo mejor asentado en el terreno de juego, controlando el balón. Vamos a ver si tenemos también claridad arriba y sobre todo tener cero fallos defensivos. Vamos a ver que arranca Aitor, la pega desde lejos, fuera. Se estiró ahí Yáñez, aunque parecía que tenía controlado que ese balón se iba a ir fuera. Será saque de puerta. Pero ahí está el mago de Gibraleón. Va en el descanso. Tenemos preparada una pieza sobre este futbolista. Yo con pierna derecha, gracioso. Muy bien, buscando el palo. Ese palo ya que ha visto dos balones del Toledo muy cerca. Vamos a ver si el tercero le ve ya dentro. Tiro, ya ajustamos un poquito más. La puntería se puede convertir en el primer gol. Cuidado, esa pelota suelta que va a ser para el Castilla. La tiene Burgui. Le dobla Caballo. El balón para Caballo. Caballo entre el área. Pilla Rasa. Bien colocado ahora. Cortando Moral. Pelea por esa pelota. Icar. El balón otra vez para Burgui. Burgui bien quitándosela. Labores defensivas. Colinas. El balón que será favorable al Toledo. Empezó en ese hombre en Caballo. La mejor resolución de la jugada porque los córneres son muy peligrosos. Estuvo rondando ahí. Y al final. Bueno, pues salimos lo mejor posible. Viene el trabajo solidario ahí de un jugador ofensivo como Colinas. Trabajó a recuperar esa pelota en su propia línea de fondo. Toño Vázquez. Tocando para Garcés. Devuelve la pelota. Otra vez a Toño Vázquez. Toño Vázquez por arriba. Intenta saltar ahí de Lerma. El balón suelto. Se va a hacer con él el Castilla. Creo que puede llevar peligro. Para Raúl de Tomás, en cortito con Jaime Muñoz. Qué calidad, qué calento tiene. Entra para Caballo. Caballo tenía que meter la cabeza. Toño Vázquez pelea y Icar, enorme Icar. Entrega para Colinas. Colinas que se frena. Está buscando un desmarque. Buscaba el centro para Mejía. Fuera de juego. Está Mejía fuera de juego, pero yo creo que Aitor no. Quizás no se entendieron. Y ahí el gesto parecía claro de Mejía, diciendo: haberme hablado. Claro, claro. Dice: no te he visto. Porque ahí estaba claro que Mejía se estaba metido. Aitor, ¿no? Lo vemos claramente que no. Y el balón era para quedarse absolutamente solo delante del portero. Era complicado, incluso aunque Mejías hubiera dejado pasar ese balón, quizás el línea hubiera levantado igual por haberse estado en la línea de pase. Daba el Castilla. Le metía la pierna al Toledo. Será favorable al filial del Real Madrid, que lo va a poner en juego. Varela. Pidiendo algún desmarque, lo ve claro. Crean Jaime Muñoz, otra vez para Varela, atrás. Está encima de la defensa, el balón va a ser favorable al Toledo. Vamos, que hay que arrancar desde ahí, que puede haber peligro. La jugada por el centro, sin embargo, ahí quizás se hartó Colinas. El último pase de conducir la pelota, le doblaba además Morales, que vemos que está intentando recuperar la posición. Pudo hacer falta sobre Burgos, el colegiado que no pudo con Garcés, en que se hace con la pelota. Tocando Garcés para de Lerma. De Lerma, calidad, mantiene la pelota, entrega para Colinas. Colinas buscando otra vez para Aitor. Aitor, la dejada atrás puede ser buena para Mejías. Vamos a ver Mejías. Ojo, intentaba el recorte de Lerma. Atacó muy difícil la pelea. Sin embargo, en las frontales de Eneko. Eneko que busca el autopase, cae ante Derek, ha pitado falta. Ha pitado falta, se quejan los jugadores del Madrid. Buena jugada de Eneko, y ojo que esa es peligrosísima. Y ahí hubo varias opciones de terminar esa jugada. Yo creo que la tuvo de Lerma, no quiso profundizar. Luego Eneko, en ese autopase que sí es falta, pero también la buscó muy bien Eneko ahí, esa falta. Una falta peligrosa, muy cerca de la línea de área. Más bien para pegarla duro, para sacarla un poquito. Es como se suele decir, si le dicen a un zurdo, plántame una pelota para tener una falta en la frontal, te la planta en ese sitio. Lo que pasa es que el Toledo este año no tenemos lanzadores claros, ¿no? Y a saber quién puede tirar ahora, fíjate los que están ahí, ¿eh? Está Tete, está Aitor García, está también de Lerma. Sí, está claro que para pegarla directo tiene que ser un zurdo, ¿no? Porque está muy cerca. Para que un diestro intentara ahí una filigrana. Bueno, Y la otra versión, pues eso, abrirla un poquito y algún pelotazo que pueda pegar a alguien. Se va a cumplir el minuto 21. La ocasión que va a tener el Toledo. Se retira y Mejías de ese cónclave para ver quién tira la falta. Colinas con la derecha, el 3 estete. De Lerma de espaldas a portería. Vamos a ver la pelota, Colinas, fuera. Otra vez esa cepa del palo izquierdo de Yáñez y otra vez que se va fuera. Bueno, pues lo intentaron por el lado derecho, intentando sorprender en ese movimiento para que
que la barrera se descompusiera, pero no, no encontró ahí ese hueco ni el efecto del balón para meterlo. Intentó sorprender ahí el Toledo. Pelota arriba de Yáñez. No llega a saltar Álvaro, tampoco controla Markkanen. Será pelota de banda para el equipo de Višnjić. Importante. Sí, es que ahora ya claro dominador. No sé si el Castilla, yo creo que tampoco está muy a disgusto con este esquema de juego. Lo que pasa es que cada vez está saliendo menos, gracias. No viene bien, está saliendo un poco arriba. El problema son esos errores. Vamos a ver Markkanen. Ojo a la pelota, el balón para Burgi. Rapidísimo, se mete dentro y peligro. Gol. Gol del Castilla. Acaba de adelantarse. Acaba de marcar Burgi. Justo lo que no había que hacer. Perder una pelota de forma tan clara en el centro del campo. Que vengan los jugadores del Castilla de cara a Burgi rapidísimo. Markkanen a Burgi, se planta delante de Manolo con facilidad, la cruza al gol del Castilla. Sí, estábamos comentando que el Toledo estaba teniendo posición, el Castilla muy atrás, esperando precisamente este tipo de opciones. Bien por fallo en la entrega, la ha aprovechado muy bien. Una jugada muy rápida, mucho desborde. Que Garcés, pues bueno, no llegó. Le faltó ahí un poquito de velocidad y una buena definición. Eso es lo que yo creo que es el juego del Castilla. Pues, dejarse un poquito dominar y salir en esos arreones, que lo tiene muy claro. Estará contento Zinedine Zidane, porque es verdad que no estábamos viendo un Castilla que fuese a la yugular del Toledo, pero sabía aprovecharse de ese error y luego, sí, en velocidad, pues son claro, de los jugadores más rápidos de la categoría. Burgi, jugador rapidísimo. Flota muy bien ese tipo de juego. Sufren un poquito atrás o se vienen atrás, pero saben que en jugadas de este tipo, pues llevan mucho peligro. Vamos a ver ahora qué tal se rehace el equipo de Višnjić, que estaba en su mejor momento, estaba siendo superior, pero ha llegado ese mazazo en forma de gol de Burgi. Ahí el árbitro que advierte Toño Vázquez, que al final le acaba amonestando al central del Toledo, la primera cartulina amarilla. Estamos viendo repetida esa jugada, el agarrón sobre Raúl de Tomás. La amarilla que ha señalado el andaluz Peña Varela. Y otra vez el error del Toledo. Y con tranquilidad Burgi definiendo. Y hay cabeza Zinedine Zidane a los suyos. Sí, Burgi es un jugador muy rápido. Ahí se tuvo que ver con Garcés, que le pilló un poco a contrapié. Luego la cruzó muy bien. Cuidado, cuidado, Álvaro, te va a marcar en fuera. Pues la ha tenido otra vez ahí el Castilla. Ese hombre, el finlandés, ha tenido el 2-0 en el centro de Álvaro desde la derecha. Ahí lo ven repetido. Llega a tocar Markkanen y se va fuera por poco. Rozando el lateral de la red, afortunadamente por fuera de la portería, Manolo. Manolo, que no se esperaba ese remate de Markkanen. Estaba un poquito adelantado. Esperaba un control quizá del finlandés. Pero yo no sé si el finlandés lo hizo con intención o simplemente intentó controlar y se le fue. Caso es que estuvo a punto de hacer el 2-0. De hacer el segundo, lo que hubiese sido ya una losa dificilísima para el Toledo. Estos son los minutos peligrosos del Toledo. Encaja. O sea, pasa muy mal los minutos siguientes. Está muy vulnerable y se le puede ir el partido en estos minutos. Qué poco ha necesitado el Castilla, pero ya sabemos que los jugadores de talento tienen eso. Aprovechan, sí, tus errores como poco. Cuando tienes arriba mucha claridad y gente en el centro de campo, además, que juega muy vertical, buscando esos desplazamientos. Ojo, otro error también en el centro del campo. Vuelve a salir Burgi, fíjese qué rápido él está doblando Javi Muñoz. Burgi en la frontal, el balón para Javi Muñoz, la pone abajo, que bien ha tapado Garcés. Otra vez Javi Muñoz, ahora se ha quedado sin ángulo, saque de puerta. Cuidado con los espacios. Sí, yo creo que Višnjić tendría que un poco cerrar el medio de campo, porque obviamente la defensa es la última línea. Si te viene un jugador como le están viniendo a Garcés, jugadores con metros en velocidad que desbordan ya al lateral, pues es muy complicado ponerse. Pues lo tienes que acompañar o tienes que meter la pierna jugándote ya el penalti. Hay que cerrar un poquito ahí el centro del campo. Juega Toño Vázquez para el Toledo, el balón en largo. Entra bien para Colina, se le fue largo ese control, espejó Caballo, sigue siendo el Toledo, la tiene de Lerma. De Lerma raseando, el balón para Morales.
Ahora les va a jugar con Eneko. Eneko en la frontal. Se la quita Javi Muñoz. Marcos Llorente tocando para Raúl de Tomás. Al suelo Raúl de Tomás. No hay falta de Lerma, dice el colegiado. La pelota la tiene Eneko. Eneko buscando la frontal. Hay peligro. Mejía otra vez para Eneko. Hay peligro. La pega Eneko. Gol, 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 gol. Del Toledo. Cuatro minutos después llega el empate. Buena jugada de Eneko. Buena pared en la frontal. Le pega el Vasco Rasa. No es su mejor remate, ni mucho menos, pero es verdad que es una de las peores intervenciones de Yáñez bajo los palos. Empata el Toledo, empata Eneko, empate a uno en Valdebebas. Sí, buena triangulación, Mejía lo vio muy bien, la abrió. Es cierto que bueno, la tuvo ajustar y el portero Yáñez podía haber hecho mucho más, pero qué mejor medicina frente a ese 1-0. Estábamos comentando que el Toledo esos minutos después de los goles se le atragantaban, que hay que meterse de nuevo en el partido con el 1-1. Bueno, pues ha llegado de esa forma, aprovechando también el error del guardameta, pero es cierto que esa pared entre Eneko y Mejías había sido fantástica y el remate que ha supuesto el empate a uno vuelta a empezar otra vez. Mejías es un jugador ahí que con físico, que es un referente para los balones y los controla bien, y en este caso ha tenido claridad el desmarque de Eneko. Bueno, ha tenido también luego pues esa suerte de que Yáñez pues colaborara un poquito, ¿no? Recuerden que es el quinto gol de Eneko, el segundo máximo goleador del Toledo. Pues de Rufino, que este lleva ya distancia sideral, 11 tantos. Empate a uno. Quien gane hoy aquí en el Alfredo Di Stéfano se va a costar como equipo de playoff de ascenso a segunda división. A buena manera de comenzar el año 2015. Habrá que esperar a los resultados de mañana, evidentemente. Recuerden que también a las 5 empieza su partido el Guadalajara en campo del Rayo B. Y cuidado esta jugada de peligro, balón arriba. Bien ahí de puños con contundencia. Se la quita encima Manolo. Además puede haber contra para el Toledo. El balón para Colinas. Ahí no ha salido en profundidad. Peleaba con Derek. Se queja Colinas. El árbitro dice que no hay nada. Y el balón para el Castilla. Está poniendo atractivo con ocasiones el encuentro. Intentaba irse ahí Burgui, caía al suelo. Falta indicada el colegiado. Falta ese hombre de Aicar. Se descontroló un poquito el partido por esa banda. Primero para el Toledo, que tuvo la ocasión ahí Colinas de buscar a Aitor. Se quejó de una falta que no hemos visto, ahí la estamos viendo. Creo que sí que fue falta primero el del agarrón, no en la última instancia. Y luego por esa misma banda, la verdad es que tuvimos que parar de esta forma. Y vamos a ver cómo defendemos esta nueva falta. Cuidado porque está preparado Burgui para ponerla dentro del área. Las dos anteriores se han saldado con peligro para el Castilla. Tiene que defenderla con todo el Toledo. Ahí va Burgui, balón arriba, pasado. Hay peligro otra vez Álvaro. El balón que no ha conectado bien. Acaba despejando el Toledo. Corre Aicar, no puede meter esa pelota dentro del campo. Será balón desde el lateral para el Castilla. Balón, yo creo que no era para Álvaro, sino era para... Exacto, para Javi Muñoz, que sí. Venía por detrás. Tenía mejor referencia de la portería. Sí, sigue siendo preocupante, es que no... Tiene mucha superioridad, ¿no? En la jugada han parado, tocan siempre el balón. Nos cuesta un mundo sacar ahí esos balones fuera. Poner la pelota en juego, Caballo, estamos ya en el 30. Partido muy entretenido en Alfredo Di Stéfano, empate a uno. Protegía Markkanen. Bien se la ha limpiado Morales. Despeje arriba. Esa pelota la intenta bajar Mejías. Al final se ha girado bien. Pedía falta. Dice el árbitro que es falta de Diego Llorente. Podría ser hasta tarjeta, entiendo, ¿no? Porque se preocupó totalmente del balón. Le agarró. Una jugada que podía haber seguido incluso Mejías. Demasiado largo para Eneko. El propio Diego Llorente se la quita encima. Será balón de banda para el Toledo. No confundir, por cierto, Diego Llorente con Marcos Llorente. Solo comparten el apellido. No son familia ni nada. Este Marcos Llorente, ya lo hemos comentado, es el hijo de Paco Llorente. Sobrino, nieto de Paco Gento. Vamos, que le fluye sangre madridista. Ya están viendo a Josip Wisnik, al entrenador del Toledo. Precisamente su equipo atacando por la izquierda. El balón de Aitor Raso. Puede ser bueno. Llegó el balón de Gías. Acaba deteniendo Yáñez. No la pegó. El delantero todo lo limpio. Esa pelota. Se estiró bien Yáñez. Llegó a tocar ahí en Caballo, ¿eh? Es jugada más rara, ese paso, ese balón que no acababa de llegar. Y cuidado que va a ser la presión sobre Diego Llorente de Colinas. Ha salido muy bien el central del Real Madrid, con potencia, con calidad. Sí, porque estaba solo presionando Colinas y no había otro jugador ahí del Toledo para
para tapar esa salida. En este caso sí lo hizo bien. Una ocasión la de Mejías en un balón, ya te digo, muy raro. Pero sí que Yáñez estuvo bien. El balón de Varela muy cerrado y Manolo que no llega a hacerse con la pelota. Y al final ha señalado saque de puerta. Es un partido que se ha roto ahora después del 1-1. Partido de estos que gusta mucho al espectador y que los banquillos se sufre, porque la verdad es que Toledo está llevando peligro, pero cada vez que el Castilla pisa el área del Toledo, cuidado. Hay ocasiones en las dos direcciones, ahí llegaba a tocar Raúl de Tomás. Sí. Es que Manolo esa pelota, se perdió la ocasión clamorosa de gol del Castilla anteriormente, la tuvo Mejías. Son dos formas de llevar peligro, Castilla muy directo, muy rápido. Muy buscando el pase, al final el remate, el Toledo muy más elaborado quizás, con algo más de calidad y buscando la triangulación y la ocasión final. Pues están demostrando los dos equipos por qué están en la zona noble de la categoría. Quinto el Castilla, sexto el Toledo, aunque empatado los dos equipos a puntos. Y a uno del playoff de ascenso y arrancando Eneko. Entrega para Colinas, devuelve la pelota para Eneko. Vamos a ver ese balón de Eneko, la va a poner Raza, puede ser buena. Maneja Mejías, Mejías dentro de la área, deja la frontal, no va a llegar a Aicar. Llega antes Marcos Llorente y no se vayan ni siquiera a la nevera aunque tengan hambre porque hay contra. Menos mal que está bien colocado Toño Vázquez, no da respiro en el partido. El balón lo tiene Colinas, abría para Aitor, no puede llegar, balón de banda para el Castilla. Sí, es que los dos equipos juegan tanto al límite que una ocasión del Toledo con ese pase atrás de Mejías, que habiendo encontrado un compañero hubiera sido casi un gol, el robo se convierte en una ocasión del Castilla rápidamente. Buen partido de momento de Mejías. Tenía difícil hacer olvidar a Rufino. Pero está ejerciendo sus labores de nueve, pues como cuando estaba en la Roda. Son nueve muy distintos, la verdad. Nosotros estamos acostumbrados. Y lo que lo espera Álvaro, pelota en profundidad, puede ser buena. La sube Varela, la va a poner Raza. Bien, Toño Vázquez despejando. Ahora además lo va a recuperar Aitor García. Daba el regate, no salió. Tocó Raúl de Tomás, era balón de banda. Sí, decía que Rufino es un jugador con mucha más movilidad, con mucha picardía, que bueno, tiene el gol metido en la cabeza y que es fuerte tanto en remate de cabeza, en carrera, en el desborde. Quizás Mejía es un jugador más estático, más de jugar en una posición. Es referente para sus compañeros en el pase de balón y que luego pues bien puede rematar o buscar a un compañero, como hemos visto en el 1-1, de mejor posición. Juega Aicar para el Toledo. Teniendo la posesión de pelota, tocando con los centrales. Toño Vázquez para Tete. Tete ahí en profundidad, ha visto bien el desmarque. Mejías estaba en fuera de juego en esta ocasión. Le va a poner rápidamente el juego de Castilla, quiere hacer daño. Balón para de Tomás, que bien se ha ido ahora en el círculo central de Carr. Entrega para Álvaro, ya le está doblando Caballo. Vamos a ver, Álvaro busca el juego individual, la pega abajo, fuera. Se fue un metro a la derecha de Manolo, una jugada individual de Álvaro. Además Manolo estaba muy tapado, tenía mucha gente delante, aunque el tiro era lejano. Pero mucha gente por ahí que se podía tocar ese balón y haberle complicado. Está llevando mucho peligro Álvaro, porque más ocasiones está teniendo para el Castilla. Toño Vázquez. Tocando para Garcés. Garcés, uno de sus cambios de orientación. En este caso no ha sido el mejor de su vida, evidentemente. Se ha fuerte y además en una posición muy comprometida para Aitor. Defensa encima. Voy a decir milimétrico, cuando he visto el balón por el aire. Afortunadamente nos hemos callado porque el balón ya lo hemos visto, ha sido a la grada. Va a jugar el Castilla desde el lateral, a la altura del banquillo Zidane. Lo pone Varela, bien colocado Toño Vázquez. Viene a pedir de Lerma. El Puma. Lerma raseando, entregando la pelota para Eneko. Otra vez para de Lerma, de primera atrás para Aicar. Alberto está Morales que recibe. Aunque lo piden corto. Eneko tocando para Aicar, ahora Colinas, recibe Colinas. La jugada individual de Colinas, peleando con Jaime Muñoz. Bien, Colinas con habilidad, se hace con la pelota. Tiene abierto a Morales que ha subido, vamos a ver si la puede poner. El lateral, intenta andar la línea de fondo, ha sacado finalmente saque de banda. En Colinas que le estamos viendo abandonando muchas veces su banda derecha, bajándose a recibir ahí al centro, un poquito antes que Mejía. Porque es un jugador, la verdad es que desborda muy bien, aguanta muy bien el balón.
luego busca muy bien a sus compañeros. Bueno, vamos a ver la jugada de peligro. Para el Toledo en el 36. La pelota desde la esquina. El equipo de Josip Visnik. Vamos a ver qué inventa. Pizarra de segundo, de Falcón, que ha dado buenos réditos. Principio de temporada, el balón arriba, demasiado pasado. Hay que callarse, César, cada vez que hablamos, la pifiamos de una forma tremenda. Bueno, si se aceptaran siempre, pues sí, estaríamos los primeros. También es verdad. Nadie tiene la perfección. Menos cuando hay un rival delante de la categoría del Castilla. Juega Manolo, tocando para Garcés. Corto, la pide Neco. Neco, del autor del gol, devolviendo la pelota para Garcés. Como le gusta jugar por arriba, desplazamiento sin largo a Garcés. Entregando ahora para Toño Vázquez. Toño Vázquez también lo intenta. Buscaba Mejía, se va a quedar corto. Despeja Diego Llorente, toca Neco. La pelota va a ser otra vez para Garcés. Garcés, otro cambio. Este va a ser perfecto para Aitor. Tocando de primera. Aitor al centro. El balón para De Lerma, la protege entregando para Aicar. Aicar de primera con Morales. Morales para Aicar, toca bien el Toledo, mantiene la posesión de balón. Aicar ahora se va a equivocar. Le roba la pelota a Jaime Muñoz con Cañito incluido, tocando para Diego Llorente. Busca en profundidad para Markkanen. El mismo se dio cuenta que estaba en fuera de juego. Miró en línea. Tiene a ver cuando levantas la bandera en cuanto toca el balón, efectivamente. Estaba el finlandés en posición antirreglamentaria. Sí, pero que a pesar de la posesión del Toledo, el Toledo tiene que jugar con mucha seriedad, serenidad también. Porque esos pases defectuosos ahí en la zona que empieza a progresar, el Castilla luego los robos esto los rentabiliza mucho. Quizás es lo que está esperando. Efectivamente, otro error en el centro del campo, en el caso del primer tanto. Toledo ahora cuidando mucho la pelota, no arriesgándose, el balón para Garcés. Viene a presionar Markkanen. Balón en largo, vamos a ver esa caída a la banda. Peleando ahí Colinas, qué listo es, se puede hacer con la pelota. El balón que le intenta meter dentro, se va a anticipar. Despejando la pelota el Castilla, ahora la ha bajado muy bien Markkanen, aunque no llega Raúl de Tomás. La pelota la tiene De Lerma. Sigue siendo dominio el Toledo, De Lerma lo intenta desde lejos, estaba adelantado Yáñez. La recogió Yáñez. Bueno, pues hizo bien De Lerma en intentarlo. Sí, siempre hay que tirar. Imagínate que el sol le da la cara al portero, rechaza, hay otra segunda oportunidad. Aunque en esta vez yo creo que la intención de Lerma era darla con un poquito más de calidad. Al final le salió un tirón muy fácil. Raso, muy centrado, sin problemas para Yáñez. Cuando Rubén Garcés, línea Mejías, vaya primer toque bueno a la derecha para Colinas. Colinas va a colgar desde ahí, balón raso. Derrick que despeja, será córner para el Toledo. El tipo de desplazamiento de Garcés, de Mejía, les está haciendo mucho daño al Castilla. Ellos están más encima del jugador y ese tipo de desplazamientos, cuando se busca diagonales, pues dijeron muy mal. Entonces, desde la esquina, punto de cumplirse el minuto 40, la va a poner en juego. El Toledo va de Lerma. Vamos a ver cuál es la jugada que intenta ahora el equipo de Visnik, buscando el segundo tanto. Dando irse al descanso con ventaja en el marcador, la pone De Lerma. El balón que acaba despejando se queda en la frontal, puede ser bueno, y que pega a Aitor fuera. Se le va desviado, dice el colegiado que es córner. Se le echó la defensa encima, será balón de esquina. Sí, había que pegarla sí o sí, bien para intentar el gol o para evitar el robo, porque imagínate cómo salían ahí ya los jugadores y prácticamente desbordado Aitor, tenían todo el campo para ellos. Fue bien Aitor ahí en pegarla. Sí, en finalizar esa jugada. Efectivamente. Ha sacado ese córner para el Toledo, lo va a poner en juego. El cuarto del partido que saca el Toledo, uno ha sacado el Castilla. Ahí viene Lerma tocando en cortito, esa jugada la hemos visto. Vamos a ver que bien se va a la línea de fondo, el balón de Aitor acaba despejando en el punto de penalti. La defensa otra vez, balón de banda para el Toledo. Volvemos a tener muy buenos minutos otra vez de los de Visnik. Se ha estabilizado otra vez el partido, se ha hecho menos loco. En el momento que el Toledo quizás pues tiene más posesión del balón. Pero claro, este era el mismo escenario que cuando teníamos el 0-0 y mira luego lo que pasó. Castilla es un equipo, ya te digo, que no necesita el balón por lo que se está viendo. Solo necesita un chispazo de velocidad y en esa hay que estar muy, muy centrado. Bueno, el Toledo con Tete. Y en corto en Eco tocando otra vez para Tete.
perseguido, entregando la pelota para Eneko, girándose Eneko, bien, salvando el juego para Aikar. Aikar en profundidad, demasiado largo, no hay opción para Colinas para llegar a esa pelota, será saque de puerta. Una acción magnífica, con menos profundidad en el pase, porque Colinas había desbordado muy bien. Pero Aikar se le fue ahí. Demasiada potencia. Y ese pase de Aikar va a poner la pelota en juego Yáñez. Estará probablemente ese hombre que veíamos anteriormente, al delantero, a Markkanen. Ahí está Markkanen, gana Aikar. Por arriba, pelea Aitor, también Varela, mete la cabeza este último, marcan, intenta bajarla. A ver la pelota para el Castilla, vamos a ver Varela por arriba, el balón es bueno para Markkanen, le está pidiendo dentro del área Burgi, sigue el finlandés con la pelota, que bien se acaba tirando Toño Vázquez, le acaba quitando el balón, salvando el córner. Además Tete, viene el Toledo ahí en labores defensivas, intenta hacerse en el balón Mejías, acercó la pelota Marcos Llorente para el Castilla. Dando la pelota para Caballo y Caballo volviendo otra vez para Marcos Llorente. Sí, otra buena oportunidad de estos arreones del Castilla, en este caso por la banda derecha, que esta vez hemos estado acertados. Qué peligro, tío. Boca de cabeza Caballo. Apoyaba también en Burgui, otra vez Caballo, el balón a Raúl de Tomás. Raúl de Tomás busca Huesco, ha encontrado José Varela, en peligro, va a marcar Markkanen, gol. Gol del Castilla. Anulado. No, gol válido, no ha levantado el banderín en línea, el segundo tanto del Castilla marcado, Markkanen. Al final el balón en profundidad de Tomás, perfecto, y Markkanen que solo tuvo que empujar, la clave está ahí, ¿eh? Enorme de Tomás, y ahí Markkanen solo tiene que empujarla a la red. Sí, ahí está el gol, en ese pase, en ese desmarque, claro, bueno, hay que estar ahí también para empujarlo, obviamente. Bueno, pues ha llegado el segundo tanto del Castilla. La facilidad que tiene para hacer goles el equipo de Zidane y Markkanen marcando su segundo gol de la temporada. Finlandés de los 2 millones de euros. El Castilla, la verdad es que, bueno, quizás en las labores defensivas no son su fuerte, pero es que ahí arriba es que es letal. Y también aprovechando un poco porque el Toledo no defiende con esa contundencia que debería. Si te das cuenta, cuidado. Oiga, cuidado ahora el error de Aikar, donde no se debe producir nunca la salida de Tomás. Buscaba para Markkanen, esa pelota rebotada va a ser para Tete. Bien, Tete. Despejando el peligro. Llega Aitor García. Vamos a ver, sigue peleando ahí con Álvaro. Se va Aitor. Jugador al suelo, indicado falta. Indicado falta el colegiado. Será balón para el Toledo. Pedíamos que se fuesen los de Wisnik. Delante en el marcador. Hubiese sido quizá más justo. Que por ocasiones sea más justo un empate. Y ha llegado el gol de Markkanen, ¿eh? Esa buena jugada de Tomás. Y Álvaro que se la dejó placer para que le empujase el finlandés. Muy buena calidad, tiene jugadores del Castilla ahí. Mucha calidad arriba. Te pueden hacer eso. Aparte, pues. Bueno, y esto. Torre de Traca. Ha llegado el minuto 45. No se había cumplido el minuto 45. Verdad que era falta favorable al Castilla. Y el colegiado ha dicho que hasta aquí llegan los primeros 45 minutos. Nos dejan con el mal sabor de boca del gol de ese hombre, de Eero Markkanen. De momento, Castilla 2, Toledo 1, aunque queda abierto todo para la segunda mitad. En unos minutos estamos con ustedes, no se lo pierdan. Vamos a ver los deseos del año 2015. Vamos también a meternos un poquito en el vestuario del Club Deportivo Toledo. Enseguida, en unos minutos, estamos de vuelta en el Alfredo Di Stéfano. Hasta ahora. Hola, saludos, muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta en el Alfredo Di Stéfano, en la ciudad deportiva del Real Madrid, con ese resultado de Castilla 2, Toledo 1, con muy buena imagen y con ocasiones para los de Josip Wisnik en este primer partido de un año 2015 que nos va a dejar muchas ilusiones que se tienen que concretar en mayo. Muchos deseos de nuestros equipos en categoría profesional que nos han querido mandar estos mensajes. Quiero desear un próspero año nuevo a todos los equipos de la comunidad, y en especial al Depor Guadalajara, que recupere la segunda división, la Liga Adelante, esa división que nunca debió de perder. Mis mejores deseos para el año 2015 y en especial para el Club Deportivo Toledo, que consiga el ascenso a segunda división.
En nombre del Club Deportivo Toledo les deseamos a la Unión Balompédica Conquense los mayores de los éxitos para este 2015 y seguro que a todos los castellano-manchegos nos va a ir bien. Uno de mis deseos para el 2015 es que todos los equipos de la región de Castilla-La Mancha cumplan sus objetivos, especialmente la Roda, que está en una situación muy parecida a la nuestra. Pues me gustaría desear muchos éxitos deportivos pues a todos los equipos de Castilla-La Mancha y en especial pues a la Unión Deportiva Socuéllamos en su primer año en Segunda B. Feliz año a los equipos castellano-manchegos, especialmente a los de Segunda B, que son nuestros equipos compañeros, y como no al equipo de nuestra Liga Adelante, al Albacete Balompié, a su técnico Luis César, que seguramente que con todo el trabajo que realizan van a conseguir la permanencia, al igual que nosotros. Un saludo. Bueno, pues ya veíamos esa cadena de deseos, César, que ojalá que se cumplan, ¿eh? Podemos hablar en el mes de mayo, que los equipos están salvados, que Guadalajara y Toledo ojalá hubiesen ascendido, que el Albacete, por supuesto, se mantuviese en la segunda división, a lo que sería un exitazo de nuestro fútbol, aunque hay que reconocer que es complicado. Un éxito completo, ¿no? Que se cumplieran todo. Efectivamente, veíamos que estaba jugando de titular Aitor García, el jugador del Toledo, el mago de Gibraleón. Pues fíjate que también se ha vestido, se ha disfrazado de Rey Mago y ha querido regalar cosas a sus compañeros de equipo. A Manolo le regalaría una cadera nueva, para que a ver si tiene un poquito más de salero y de guasa. Una cadera nueva le regalaría. Ahora que está a punto de zarza, le regalaría un traje de zarza y unos zapatitos, que está él con la zarza muy arriba. A mí que le regalaría un diseñado para que lo vista, porque el colega no vea, me trae la ropa de Bilbao y no vea. Madre mía, qué tío vistiendo. Pata. Hostia, a Delerme le regalaría una sonrisa a la boca. El colega de vez en cuando se pone muy vinagre. Le regalaría una camiseta de tiranta, ahora está poniendo el colega muy fuerte con el gimnasio. Una camiseta de tiranta para que vaya marcando un poquito de pecho. Hostia, le regalaría. Tiene de todo, Tete tiene de todo. Yo creo que le regalaría una cuchilla frita y una tijerita para que se corte la barba y la coletita de Yorkshire que me tiene en la cabeza. Bueno, pues está hecho fenómeno, ¿eh? Aitor García, lo del traje de zarza que decía de Morales, digo yo que será salsa, ¿no? Suponemos. Que le gustará bailar la salsa a Morales. Esta primera mitad donde ha tenido que bailar, entre comillas, con Burri, ¿eh? Que es muy difícil de agarrar, ¿eh? Que no es precisamente los que le gustan los agarrados con su velocidad, el hombre que marcaba el primer tanto para el Castellón, que luego afortunadamente le damos ese gol, el de Neco, 5 minutos después, que lograba el empate a 1. Sí, por banda izquierda yo creo que Castilla fue donde llegó mucho peligro, además que desbordaba muy bien y al final se tenía que jugar el Garcés el mano a mano contra Burgui generalmente y por ahí ha llegado mucho del peligro el Castilla. Está viendo esa jugada del 2-1, que bien de Tomás en profundidad, la entrada de Álvaro, el cordobés, que está llevando mucho daño. Jugador jovencísimo, de 19 años, y esa posición de Markkanen ahí. Prácticamente imposible de ver. Sí, desde aquí, bueno, pues habría que verlo en la posición de nadie horizontal. Él incluso a la hora de rematar miró a línea a ver qué decía, pero al final el gol subió al marcador. Efectivamente, ese tanto del 2-1 a minuto y medio de llegar al minuto 45, el gol de Markkanen. Y ahí están viendo el estado del terreno de juego con los dos jugadores de los dos equipos que han vuelto ya al terreno de juego, tanto el Castilla como el Club Deportivo Toledo. La segunda parte donde César, vamos a ver cuál es la actitud del Castilla, la del Toledo ya la sabemos. Yo creo que el Castilla no va a diferir mucho, y más con el marcador a su favor, no necesitaba antes el balón, ahora mucho menos le va a necesitar y yo creo que va a hacer el terreno al Toledo, que encima es el que tiene que llevar peligro y crear ocasiones, y el Castilla pues con salir con esa velocidad, esa claridad, ese juego tan directo que tiene arriba, lo puede rentabilizar. El Toledo está obligado obviamente a dar un paso adelante, lo tendrá que hacer con el balón obviamente. Y vamos a ver si creamos ocasiones suficientes. Bueno, pues de momento arranca esta segunda mitad. Tira por todas el Toledo. Tiene que remontar si quiere dormirse hoy como equipo de playoff de ascenso. Juega la pelota Tete. Ha habido cambios en ninguno de los dos equipos. El balón lo tiene Toño Vázquez. El balón en largo se volvía a llevar otra vez
La mano en forma de visera, sigue molestando mucho el sol. Sí, ahora peor, ¿no? Estará más bajo. Vamos a ver el balón para Mejías, intenta dejarlo para Eneko, pelea con Diego Llorente, buena pelota para Colinas, le ha quitado la pelota otra vez Llorente. Balón ahí para De Tomás, pelea De Tomás en la banda derecha, jugador al suelo. Y aquí falta entre Garcés y Morales. Este Morales fue el que tumbó a Raúl De Tomás. Es que después del resultado del Socuéllamos, ahora finalizando la primera vuelta fuera de casa, vuelve a empezar la segunda vuelta fuera de casa el domingo que viene. La primera salida luego creo que es a Cuenca, en fin, un mes un poco complicado que puede darte pues a lo que puedes aspirar el resto de temporada. Un mes efectivamente para el Toledo vital, para seguir manteniéndose con opciones, intentar el ascenso jugando la fase final. Pegando esa pelota ahora en banda. Ahora al suelo, le ha indicado el colegiado, la falta será favorable para el Toledo. A poner desde la derecha. Veamos Morales como protegía con Burgui. Se tiró ahí, haciendo claro, falta Caballo. Ahora entra con las dos piernas a la vez, muy fuerte. Ojo, vamos a ver el Toledo. Pelota que no ha salido, esa pared de Lerma Mejías está en posición antirreglamentaria. Indicó en línea, será pelota otra vez para el Castilla. 5 está previsto, comenzase el partido entre el Rayo Vallecano B y el Guadalajara. También el Guadalajara en este 2015 que entra a escena. Antes con la pelota Markkanen. Markkanen entregando para Raúl De Tomás. Ahí en el trabajo de presión Aikar, quitaba la pelota. El balón favorable desde el lateral para el Castilla, peleando muchísimo, que es habitual en el Aikar. Sí, sí, es un jugador que en su posición, la verdad, es que prácticamente impecable, ¿no? Es el jugador que es necesario en todos los equipos, que está ahí siempre al corte, que no es muy espectacular, digamos, pero sí muy eficaz. El balón que lo tiene Javi Muñoz, retrasando atrás para Derek. Abriendo Derek a la banda izquierda, la ha bajado muy bien Caballo, levanta la cabeza Caballo, busca Markkanen, cuidado Markkanen, solo remata Manolo, estaba en fuera de juego. Anulada la jugada. Remató, tampoco muy bien Markkanen al centro, sin problemas Manolo, pero vaya balón le puso ese hombre, Caballo. La verdad es que la finalización de Markkanen, con poca fe, digamos, para la claridad que le llegara ese balón y con todo a su favor, no valía, pero bueno, porque que también el detalle cuenta. Buen defensa el equipo del Toledo con Toño Vázquez. Toño Vázquez, balón arriba. Peleaba Mejías, toca hacia atrás. Diego Llorente, vamos a ver si balón va a llegar Mejías. Mejías para Eneko, de mano a mano. Yáñez estaba solo. Aitor a su izquierda tenía todo el tiempo Eneko para haber hecho algo más que rematar de esa manera. Lo hemos repetido. Muy bueno el balón de Mejías. Todo el tiempo Eneko, llegaba Aitor. No miró Eneko. No miró la opción de Aitor en ningún momento. Creo que también tenía una buena opción, era una salida ahí de Yáñez. Al final se lo vio muy bien y le tapó muy bien las opciones de tiro. Pero él lo tenía muy claro que iba a tirar desde el principio. Pues la ha tenido ahí el Toledo otra vez, una ocasión clamorosa. Autor del tanto Eneko, volvió a rematar raso, pero estuvo mejor Yáñez. Vamos a hacer pelota en profundidad. Otra vez hay peligro, el balón para Héctor puede marcar. Ahí entregaba, acaba despejando bien Varela. Esa jugada del Toledo ha empezado con ganas de empatar el encuentro, con ocasiones de gol el equipo de Bisnik. Muy buen partido en Alfredo Di Stéfano. Lo que falla es el resultado, ese 2-1 en contra. Sí, las dos jugadas por banda derecha, deportando muy bien. En este caso Aikar mete un gran balón en Eneko. Que le esperaba ahí era Aitor, ahí le tocó un pelín de Eric. Sí, que incluso dentro del área, podía haber habido algo más. Ya sé que el jugador continuó y ahí buscaba ahora sí a Aitor. O sea que Aitor se quedó un poquito atrás. Sí, y Varela despejó. La tuvo ahí el Toledo, que vuelve a intentarlo. La pelota para de Lerma. De Lerma buscando entre líneas. Balón para Eneko. Eneko, Morales. Dando Colinas atrás la pelota con Garcés.
Vamos a ver el balón en largo de Garcés. Es bueno para Aitor. La baja bien Aitor. Venga ese mano a mano con Varela. Ahí va el mago de Gibraleón. Ha metido la pierna bien Varela, el uruguayo. El balón es bueno para Aitor. Aitor que vuelve a recortar. Aitor con la derecha que la va a poner. El balón que se ha rebotado a la frontal. Que bien la ha bajado ahí de Lerma. El balón no fue. Luego no pudo hacerse con claridad ese balón y tuvo que hacer falta. Creo que le estorbó un poquito el sol en ese control. Al final no supo dónde tenía el balón. Y ya la falta clara sobre todo. Aitor que desborda muy bien, además maneja muy bien las dos piernas, lo hemos visto en el gol, que lo hizo con la en alguna jugada del primer tiempo, en ese tiro que hizo con la derecha, que salió rozando el poste. Y con metros es un jugador muy interesante. Está mereciendo más el Toledo, también es cierto el Castilla. Está teniendo sus ocasiones, ahí Marcanen peleando por esa pelota. Golpea en el palo, será balón de banda para el Toledo. Se ha golpeado de ahí Marcanen. Esa pelota intentando dejarla sobre el terreno de juego. Ahí contra la valla. Yo creo que el golpe Marcanen. Falta un poquito de velocidad Marcanen. Jugador con mucho físico y falta un poco. Vamos, yo creo que para el juego que lleva el Castilla le falta un poquito de velocidad. Lo va Álvaro. Tapaba muy bien Tete. La pelota es para Morales. Morales en largo. Pelea Mejías con Deri. Bien protegiendo Mejías. Soltando la pelota al centro. Ese balón lo tiene Colinas, bueno el movimiento de Colinas, Colinas abriendo para Eneco, Eneco otra vez para Colinas, buena jugada del Toledo, hay esa pelota que se queda demasiado atrás, vuelve a recuperar Marcos Llorente, desde el suelo cortando Garcés, buena la maniobra sin tocar la pelota de Carr. Entregando el balón para Morales y este atrás sobre Garcés, y cuidado Garcés ese balón que lo deja a mitad de camino, no puede llegar Tete. Y llegaba Álvaro, Álvaro al centro para Marcanen. Larga Marcanen. Vaya falta, dije el colegiado de continuo el juego. La tiene Mejías. Mejías entregando para Aitor. Levanta la cabeza Aitor. Buena la apertura para Aitor. Venga ese mano a mano con Varela. Tiene un hueso en el uruguayo Aitor. Largo mantiene la posesión de la pelota. Bien picando ante Álvaro, tocando con Tete. El balón lo sigue teniendo el Toledo. Aitor. Entrega para Aitor. Aitor García sigue con la pelota, tiene que retrasar a la zona defensiva para que reciba a Toño Vázquez. No sé si el Toledo se puede meter cuanto antes en el partido. Porque bueno, ellos están jugando mucho con el marcador a su favor, con el tipo de juego que realizan. Y el Toledo está buscando a la portería rival. Tete la pone ya en juego para Delerma. Volviendo a traer la pelota otra vez con Tete. Tete despejando el juego hacia Icar. Toque de Colinas, otra vez Aitor, de primera con Morales. La pedía Colinas. Sin embargo, el balón es bueno para el toque de Nicola. Va a poner Colinas abajo. Ese balón que se pasea. Y Varela envía córner ante la presencia de Aitor. Bueno, la verdad es que el Toledo está tocando con mucha calidad, triangulando, buscando el pase en horizontal o en vertical muy bien. Falta, pues eso. Alguien con claridad en el área. Mira el primer gol de la tercera del año 2015 para el Villarrobledo. Ante el Gimnástico de Alcázar, marca Manzano al comienzo del encuentro. El córner para el Toledo, vamos a ver, lo va a poner Delerma. Buscaba el primer palo, esa pelota suelta. Toda la ventaja va a ser para el rol de Tomás y cuidado. Venga el peligro a la contra, el balón en largo, buscaban a Burgui. Hoy que cierra Maltete, el balón para Burgui, llega Álvaro solo por el centro. Burgui que momento no le ve, busca la jugada individual, ahora sí la ha visto. Mano a mano Álvaro con Manolo, que bien sido Álvaro, qué golazo. Gol del Castilla, lo estábamos contando. Según arrancaba el saque de la esquina, según se hacía de Tomás con la pelota, ha llegado el tercero. Vaya gol de Álvaro, con qué frialdad de José con Manolo. Empujó a la red, ahora sí se le pone complicado el partido, muy complicado a los de Misnik. Marca Álvaro, Castilla 3, Toledo 1. Es que está claro que ellos arriba tienen dinamita, pero si encima, pues eso, no eres contundente. Ahí Tete se complicó la vida en un balón que controló y en vez de pues, haber buscado a la banda, intentó jugar con un compañero, no le salió. Y de ahí vino pues la superioridad que tuvo el Castilla en esa jugada. Y este chaval que nos está volviendo locos, Álvaro, cordobés, 19 años. Un jugador con un futuro enorme y lo que decíamos, Castilla a la contra con espacio, es un equipo demoledor y así están llegando los goles del equipo de Zidane. Pues no necesitan más, por lo que se está viendo, el Toledo
no se le puede poner demasiados peros a la labor ofensiva. Está tocando bien, ha tenido ocasiones, ha llegado al área, pero claro, cuando te pasan el centro del campo y te hacen estas cosas, pues a ver qué haces. Pero el primer gol, lo recordamos, un error del Toledo en el centro del campo con los jugadores del Real Madrid de cara, gol de Burdi. Y este tercer gol, pues más de lo mismo. No fuimos contundentes. Comenzó, exacto, en un córner del Toledo, recuerden, en un córner que botaba el Toledo, la opción de despejar de Tete. Se la dio, pues, al jugador más rápido probablemente que hay en el campo, que es Burgi. Y al final Álvaro Solo, que ha definido con la calidad enorme que ha definido. Ahora vamos con el volante, es el Toledo. Vamos, que pueda cortar diferencia. Mejía la pega en Eco Corner. La ha tenido ahí otra vez el Toledo, que jugar efectivamente está jugando muy bien. Ya en el gol del Villarroel, el 2-0, Dani Olmos. Uf, la pod Eric. Ahí lo justo. Y sexto córner para el Toledo por uno tan solo del Castilla. Se denota también el dominio que están teniendo los de Bisnik. La va a poner en juego de Lerma. Balón de Lerma, trae primer palo. Despeja Diego Llorente. El balón le va a caer otra vez al Puma. Ahí viene de Lerma, busca el centro. El balón cerrado sin problemas. Yáñez atrapa. Un partido que, bueno, resultado no refleja ni mucho menos lo que está haciendo cada equipo. Ellos tienen mucha claridad arriba. Le matan con poco. El Toledo le cuesta un mundo, pues, transformar las ocasiones. Pero así es el fútbol. Al final, por mucho que domines y toques bien, si no tienes claridad arriba, o si atrás no tienes la contundencia que debes de tener, pues... Lo acabas pagando de la manera que lo está pagando. El momento de este resultado, el Castilla. Sería segundo, se acostaría segundo a la espera de lo que va mañana. El Real Unión, que ocupa ese puesto. Cuidado Castilla. Y vuelve a salir otra vez a la contra. Vamos a ver qué peligro. Balón dentro del área. El remate directo. Punto ha estado. Ahí Raúl de Tomás de lograr el cuarto. Tocó Manolo. Será córner y a punto estuvo ese hombre también, Marcanen, de empujarla. Era más fácil meterla que otra cosa. Buena jugada. Jugador de origen dominicano, Raúl de Tomás, se fue de Garcés, paró bien Manolo y fíjate, entre las piernas le pasa la pelota al finlandés. Era más fácil que le hubiera rebotado. Pensemos en que todavía es posible la remontada del Toledo, aunque está muy complicada. La verdad, ha pesado mucho el tercer cuadro del Toledo, ya estamos un poquito a merced de ello. Vamos a ver Burgi, el balón arriba, acaba tocando de cabeza Garcés, hay que despejar otra vez esa pelota ante Burgi. Bien para el Toledo, el balón para Aitor, intenta salir Aitor, se cruza para frenarle Marcos Llorente, será balón de banda para el Toledo cuando el Alcázar, el gimnástico Alcázar, recortando diferencias, marca Borja 2-1. Comenzado como un trueno ese partido, el Villarroledo, el gimnástico Alcázar de la tercera división. Ya lo saben, que ha vuelto el fútbol, o no vuelve la programación habitual. La televisión de Castilla-La Mancha y también de la radio Castilla-La Mancha, con Castilla-La Mancha en juego, donde podemos seguir todo lo que hagan nuestros equipos. Desde la primera división, con el Real Madrid, con el Barça, con el Atlético de Madrid, hasta la tercera división. El resto del polideportivo, cómo no. De momento, mañana otra ración de fútbol en la televisión de Castilla-La Mancha a las 12:15. Nos vamos al Paquito Jiménez, con ese Socuellamos Atlético de Madrid B. Mejías, la baja ante Deri, pedía mano. Vamos a ver Mejías, el balón a la frontal. El Erma va a abrir a la banda derecha. La pelota es buena para Colinas. Vamos a ver ese mano a mano de Colinas. Qué bien se ha ido, cae a suelo ante Caballo, la falta y eso debería ser cartulina amarilla. Sí, la verdad es que el partido está siendo muy limpio. Bueno, hay acciones puntuales como aquí en esta. Hombre, que si eso no es amarilla, como no se le ha mostrado el colegiado. Vimos una en la primera parte parecida, en esta ocasión incluso con más peligro. Le ha perdonado la amonestación. Colegiado del encuentro Peña Varela, el colegio andaluz. Y esa falta puede ser peligrosa para el Toledo. Va a poner en juego. Y antes de ese cambio se ha retirado Colinas, va a entrar el chaval de la cantera, Rubén. Bueno, pues el primer cambio en el Toledo. Colinas, yo creo que parecía que tenía molestias. Era un jugador de la cantera, ya ha hecho goles con el primer equipo. Muchísimo jugador del Club Deportivo Toledo, como es Rubén. Ya debutada la pasada campaña, sí. No sabía lo que era marcar. Está alternando el primer equipo con el filial. Vamos a ver esta falta. Se supone un punto de flexión del partido. El segundo tanto el Toledo, balón de Lerma, balón arriba. Llega el remate Garcés.
Esa pelota acabó tocando, yo creo que en el propio jugador del Toledo. Balón que lo toca Tete. Cuidado otra vez, que eso es mucho peligro, ¿eh? Eso es mucho peligro. El balón para Raúl de Tomás. La va a poner para Marcane. Menos mal que la ha dado mal. Menos mal que la ha dado mal. Será balón de banda para el Toledo. Aunque yo creo que Marcane estaba en fuera de juego. Sí, ahora el Toledo obviamente tiene que asumir estos riesgos si quiere ir a por el partido. Tiene que meter más pólvora arriba. Y digamos que bueno, pues esperar a que atrás no nos complique la vida. Va a producir el cambio, por cierto, en el Castilla, ese hombre es Benavente. Jugador peruano, internacional absoluto Perú. Se va a retirar Marcane. Lo ha demostrado. Corte de marcar el segundo gol, que ganas tiene, pero que calidad parece que le falta. Yo entiendo que supongo que Benavente será un jugador más rápido, por lo que se ve. Jugador más de banda. Claro, ahora que el Toledo tiene que estar más arriba y que va a haber mucho más espacio, supongo que Zidane preferirá un jugador con velocidad que no un rematador, ya que a lo mejor no tiene, que tiene menos opciones. Juega la pelota el Toledo. El balón de Mejías no sale. Va en profundidad para Rubén. El balón es para Burgui. Calidad y velocidad, Burgui. Dando la pelota a Marcos Llorente. Entra el balón para Benavente. Levanta la cabeza Benavente. Tiene abierto Álvaro. Vamos a ver Benavente. Benavente pide un desmarque. Encuentra Álvaro. ¡Ojo! Está en fuera de juego. No vale la jugada. Menos mal porque lleva de Tomás para empujarla. Sí, va a ser inverosímil a interior, ¿no? Fíjate que el pase le pega por dentro. Está en fuera de juego, claro. El cordobés. Bueno, ya era la primera opción que hemos visto de Benavente, no es marcarlo, obviamente. Con el balón en los pies, este chaval que ha salido, es otra cosa. Toledo, que la verdad es que las últimas tres visitas al Alfredo Di Stéfano, o a lo mejor dicho a Valdebebas, no se le han dado nada bien. 5-1, 3-0 y el año pasado, recuerden, 5-0. Uf. El Real Madrid C venció. Una asignatura pendiente que tenemos. Porque incluso el año pasado... Fue contra el Real Madrid C. Contra el Castilla, que decir. Castilla está en segunda. Si este año, hombre, ojalá subiéramos nosotros, pues si sube el Castilla, el año que viene sube el Real Madrid C, pues estaríamos otra vez aquí, ¿no? Es como una maldición. Sí, sí. Siempre la visita a Valdebebas del Toledo. Balón que pelea Neco. Que se va a hacer con él, despejando Caballo. Ojo la pelota para Raúl de Tomás. Acaba Garcés. Hay cara atrás para Morales y Morales con Manolo. Manolo, balón, vaya, pues no lo controla ni Garcés ni Morales, será pelota para el Castilla. La pone ya rápidamente en juego, el balón para Burgui. Va Javi Muñoz, poniendo en cortito, el balón arriba de Caballo, busca Álvaro con el pecho. Calidad, jugando con Benavente, otra vez Álvaro, Álvaro que la cuelga, ojo esa pelota dentro del área, llegaba el remate de Javi Muñoz. Empezó en la defensa y vamos a ver el Toledo si puede montar una contra. Mejía, queda muy corto ese balón en profundidad para Rubén, recuperando Caballo, entregando para Derek. La pide ahora Benavente con Marcos Llorente. Javi Muñoz, balón en profundidad, no hay nadie el Castilla, toda la ventaja es para ese hombre, para Morales, que recoge el balón y lo entrega atrás para Manolo. Tiene que serenarse un poquito el Toledo, volver a meterse en el partido. Es un poco a confiar en sus posibilidades, está complicado. Muy atrás frente a un gran rival, pero oye, mira, metes un gol el 3-2 con tiempo y quién sabe. He preparado un cambio, Josip Visnik. A ver si le da entrada. Efectivamente, ahora quien es el hombre del Toledo. Está preparado para entrar en el terreno de juego en el minuto 19. Recuerden el anterior, hace 5, entró Rubén por Colinas. Iba a entrar a Barranco al terreno de juego. Va a ir a Icar. Bueno, pues sorprendente, César, porque Icar la verdad es que estaba realizando un trabajo de importante siempre. Tiene que arriesgar. Barranco quizás es un jugador más ofensivo. Tiene que arriesgar en tener ahí balones para arriba. En el peligro que tienes atrás, pero... Ojo, otra pérdida de balón del Toledo. Otra pelota a la contra del Castilla. Vamos a ver. El balón para Burgui, la pega, el balón que tropieza en la defensa, ahora frenó muy bien Garcés. Y es Tete, quien toca ese balón para Aitor.
Aitor intentando irse. De Javi Muñoz, fregando la pelota para Del Herma. El Herma rasea el balón otra vez para Aitor García. Delante del está Varela. Señala bien el desmarque Rubén. Con Derek pisa la pelota Rubén. Rubén entrega el balón para Barranco. Primer balón que toca Barranco. Entrega para Del Herma. Del Herma en la frontal. El balón por arriba otra vez para Rubén. La baja Rubén. Está en fuera de juego. No vale la jugada. Posición antirreglamentaria del canterano del Toledo. Necesitamos, pues eso, ocasiones, tener un poquito el balón con claridad. Se nos ha puesto el partido muy, muy de cara. Pero bueno, ahí tenemos jugadores con calidad arriba. Pueden decidir en algún momento. Lo que pasa es que, claro, ahora cualquier ataque ya del Castilla va a ser con peligro. Recuerden que hoy se cierra el campeonato de invierno, la primera vuelta. El grupo segundo de la segunda división B. Toledo que volverá la próxima semana a enfrentarse al Rayo Vallecano B. También en Madrid. Con la pelota Morales. Yendo atrás para Garcés. Garcés tocando con Toño Vázquez. Toño Vázquez en cortito con Aitor. El balón le llega a Tete. Tete ante Álvaro. Tiene que ceder atrás para Manolo. Viene la presión de Álvaro. Manolo tocando el balón para Garcés. Balón arriba de Garcés, no puede llegar Rubén, se anticipaba Caballo, será balón de banda para el Toledo. Los caprichos del calendario, si llegas a enfrentarte con el Castilla en vez del último partido de la primera vuelta, el primero de liga que estaba el Castilla por hacer y que le costó, yo creo que por lo menos un mes o más entrar en la competición, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues quizá te hubieras llevado aquí fácil los puntos, ahora ya obviamente es otra historia. El calendario efectivamente va pagando, cuidado otra vez el Castilla. Que se lanza la contra, el balón para Raúl de Tomás. Ha ido a la banda izquierda, se va a apoyar en Burgui. Vamos a ver, Burgui busca hueco para el disparo. Burgui que se frena, recorta otra vez para Raúl de Tomás. Raúl de Tomás sobre la línea de fondo. Viene a pedirla el balón de Caballo arriba. Tiene que salir Manolo, cuidado Manolo. Se le escapa, gol de Álvaro, lo que faltaba. El cuarto del Castilla, se acabó el partido. Y a César lo único que puede venir es la goleada. El error de Manolo y a placer Álvaro, que hace el cuarto tanto. Si antes era regalo de Papá Noel, ahora de Reyes, ¿no? Ahora ya, exacto. Señor regalazo, el de ese hombre Manolo. No estuvo nada fino en el balón aéreo. Y Álvaro a placer, fíjense. Uf. Llegó muy justito ahí. Balón de Caballo. Quiso hacerse con el balón y en vez de despejarlo. Y le regala el gol directamente. Bueno, pues 4-1. Sí, se repasan los goles, no hay que quitarle méritos al Castilla, pero bueno, la verdad es que lo que es en la jugada de los goles, el Toledo ha participado bastante. En tres de ellos, sí. Regalos absolutos, el primero, el tercero y el cuarto. Por otro lado, a ti te cuesta hacer goles, que estés con ocasiones arriba. Claro, para ganarle al Castilla es que tienes que marcar tú 5 o 6, porque se te puede hacer 3 o 4. Pues vamos a ver si el Toledo puede maquillar este resultado. Del Herma. Del Herma prefiere colgarlo, saltaba y Tor está en fuera de juego. Si el Toledo puede maquillarlo de alguna manera, porque los 21 minutos más el descuento que quedan se le pueden hacer muy largo. Y sí. Vuelven a salir los fantasmas de las goleadas que comentamos anteriormente aquí en Valdebebas. Sí, además estos jugadores jóvenes que quieren agradar, pues no creo que bajen el acelerador. Cada uno querrá pues ahora hacer el presente, marcar su gol. Vamos a ver la pelota, lo intenta desde lejos. El remate de Mejía sin problemas para Yáñez. Es un resultado en absoluto para 4-1, ni mucho menos por lo que estábamos viendo. Ya rentabiliza mucho sus ocasiones, sus méritos y nuestros deméritos, obviamente. El equipo, esta contundencia no le puedes dar esas facilidades. No, al final te acaba destrozando. Y ojo que vuelve a tener la pelota Álvaro. Está doblando Varela el balón para el uruguayo. Línea de fondo y mucho peligro. Manolo que despeja. La pelota dentro del área. Acaba tocando también Tete. Intenta salir el Toledo. Vamos, que ahora hay espacio. Se puede romper. Balón de Mejías para Rubén. Recibe el canterano. Se va a medir con Derek. Le está doblando Aitor.
Rubén que pide el apoyo del de Gibraleón, recibe ahí a Aitor, la va a poner. Qué mal la puso Aitor, directamente fuera, saque de puerta. Está el Castilla, la sigue encontrando todos los huecos que quiere. Y Manolo despejó bien ante la llegada de Benavente. Este es el tanto del cuarto gol. Balón de caballo. Ese error de Manolo se la regala Álvaro. Y Aitor García, por cierto, y entraron bueno en el Toledo el tercer cambio, ¿eh? Sí, supongo que es para la misma demarcación que Aitor. Falta un poco de refresco ya al ataque. Efectivamente, ya algo más de profundidad, ¿no? De un jugador nuevo como Aarón Bueno, que se ha recuperado esa lesión muscular que le impidió estar el último partido del año contra Socorrillamos. Ahí recibe Aarón Bueno, dando la pelota para Tete. Se puede tener alguna el Toledo. Con el largo, una opción para Rubén, toda la ventaja para Yáñez, que la va a enviar a la grada. Será balón de banda. La pelota para el Toledo. Sale ya en juego. Tete para Toño Vázquez. Vuelve la pelota otra vez para Tete. Se pide Rubén. Rubén para Tete. Tete rodeado de contrarios. Tete que se equivoca. El balón va a ser para Burgui. La echa muy larga. Cortaba Morales. No quiere problemas. Balón atrás para su guardameta. Para Manolo. Juega con Toño Vázquez. Luego también el Toledo ha tenido, aparte de los fallos, mala suerte, lo cual se con un 2-1 al descanso, ¿verdad? Cuando el partido estaba más equilibrado, las ocasiones que ha tenido. Más de 1-2 el partido, claro, que de 2-1. Igual que el partido estaba allí igualado. El fútbol también hay que tener suerte, buscar las ocasiones. Y sobre todo que si el rival perdona, o si el rival tiene errores y no te perdona, pues chico. Ahí están las diferencias también entre los equipos. Cuando tú regalas y el rival no te perdona, pues muy poco se puede hacer. Antes de llevarse la pelota, la hace bien Eneko. Ahí con Rubén, el balón para De Lerma. Buena la apertura para Aarón Bueno. Aarón Bueno la puede poner desde ahí. Buena la rosca, Aarón Bueno. Balón arriba, tocaba Diego Llorente de cabeza. El balón que sale expedido para Burgui. Ojo, Burgui. Sigo ahí de Morales, puede haber arrancada para el Real Madrid-Castilla. Ahí viene Burgui, bien le frenó Garcés metiendo la pierna. Aunque vuelve a llevar peligro otra vez el equipo blanco. Vaya desplazamiento de Caballo entregando el balón para Álvaro. Hay peligro, Álvaro Arraso. Ahora sin problema Manolo se hace con el balón. El gol del Pedroñeras en el otro partido. Tenemos en juego la tercera división, marca Carlos. Pedroñeras 1, Ciudad Real 0. Estos equipos filiales, bueno, normal, son jugadores, ya te digo, que se tratan de ver y con estos resultados se vuelven muy individualistas. Hemos visto ahí que Burgui, pues en verdad apoyarse, buscar a un compañero, pues trataba de conducir, yo creo que hasta la, si lo hubieran dejado hasta la portería de Manolo. Pero bueno, está el resultado para ellos, tienen ambición. Quizás otro equipo de otra forma, pues se asentaría más en el campo y se olvidaría un poco más de ir arriba y bajaría el ritmo del partido. Juega la pelota de Lerma. Buena la apertura de Lerma. Salón para Mejía. La va a poner desde ahí. Muy pasado, pero es buena para Aarón Bueno. Vaya pelota para Aarón Bueno. Ese mano a mano con Varela. Aarón Bueno. Tenta ganar la línea de fondo. La ha hecho bien Aarón Bueno. El balón a la frontal del área pequeña. Marcos Llorente se la quita encima. Balón de banda. Buena la maniobra. Ahora de Aarón Bueno. Entrega ya para Tete. Y el error de Tete, ha perdido la pelota ante Álvaro. Otra contra, eso es lo que no queremos ver. Al Castilla corriendo con espacios. La pedía de Tomás y Álvaro. Vamos a ver ese balón ahora sí. De Tomás la pega abajo, Manolo. Y Garcés a córner. Toda contra el Castilla acaba o gol, ocasión de peligro. ¿Qué dice? Puede tener un fallo en defensa, pero es que un fallo en ataque supone una ocasión para ellos. Hemos visto que el nuevo Tete no está contundente ahí. Pero era en mitad de campo del Madrid. Y al final, pues, eso ha sido una cuestión de gol. A ver, cambio. Va a entrar ese hombre Melero, se va a retirar Javi Muñoz. Un cambio de los hombres de Zinedine Zidane.
tarda también hacer los cambios. A pesar del 4-1. Entrar Melero. Es un partido que los que están dentro no se quieren ir, obviamente, porque están disfrutando del juego. Y los que están en el banquillo quieren entrar como sea también para sumarse a la fiesta. Vamos a ver qué nos aporta este futbolista del Castilla. La pelota la tiene Yáñez. El pelotazo arriba de Yáñez. El Garcés de cabeza tocando para Aarón Bueno. Aarón Bueno ante Melero. Hoy en cortito con Barranco. Barranco para De Lerma. De Lerma abriendo a la banda derecha. Vamos a ver a Eneko que inventa. Eneko ante Caballo. La pone con la izquierda. Sin embargo, despeja de cabeza Diego Llorente. El balón le cae otra vez a Barranco. Cuidado Barranco, se cae al suelo. Con la presencia de Tomás se rehace. El andaluz tocando otra vez a la derecha para Eneko, el autor del gol del Toledo. Eneko que la cuelga, ese es bueno, llega Mejía fuera. Estaba en posición correcta. Qué mal remató Mejías. No se lo creyó él, estaba en tan buena ocasión. Muy cerca además, quizás eso le hizo no precisar. Yo creo que no tenía referencia de dónde estaba. Porque podía haber incluso hasta parado ese balón. Che, fuera. Se remate de cabeza. De Mejías va a poner la pelota en juego el guardameta Yáñez. Balón arriba. Salta de cabeza Garcés. Eneko tocando atrás otra vez para Garcés. Garcés sacando la pelota bien para Barranco. Barranco sobre Aarón Bueno. Aarón Villenos en el mano a mano. Delante de él está Varela. Mete la pierna Varela. El balón es para el Castilla. Benavente lanzando ya para De Tomás. De Tomás con metro le persigue Garcés. Vamos a ver ese duelo individual. Cargando la pelota para Burgui. Burgui que busca arrancar. Ojo, intenta ganar en línea de fondo. Al final acaba tocando Morales. Será córner. Imponiendo poco a poco. Físicamente también el Castilla. Física o mentalmente, evidentemente. Con ese marcador a favor que le da alas. Ya, unos están aquí disfrutando del terreno de juego y otros sufriendo. Va a poner la pelota en favor de la esquina el propio Burgui. Balón arriba, esa pelota que se pasea, no llega nadie, se va a perder por el otro costado, será balón de banda para el Toledo. Pedía el capitán Diego Llorente y le habían agarrado esa pelea con Garcés. Ha sido un abrazo mutuo. Sí. Es de ser árbitro, de hacer lo que queráis, que sí. Ni sé quién agarra a quién y quién deja de agarrar. Juega el Toledo. Eneko conduce mucho, pierde la pelota, otro horror. Lo mal que el balón le pega en el tacón a De Tomás. Recupera De Lerma. De Lerma lanzando esa pelota que vuelve en movimiento. Va a ser que va a haber peligro para el Toledo. El balón para Rubén, la pega Rubén, fuera. Bueno, pues lo intentó en una buena jugada individual. Estaba muy solo, no le acompañó ningún compañero en buena posición. Al final se la tuvo que jugar él. Muy bueno el movimiento del chaval. Tiene muy buenas condiciones este chico. Le puso el cuerpo a Diego Llorente, se fue con potencia y luego pues hizo bien en finalizar. Sí, no había claro el pase y bueno, quizá tenía la opción ahí de buscar el palo corto y sorprender a Yáñez. Jugador en el que se tiene puesta muchas esperanzas de cara a un futuro cercano. Va a ser un jugador muy importante para el Toledo. Vamos a poco más de 10 minutos. Venciendo por 4-1 el Castilla. Si se incorporan ahora, lo ha hecho bien el Toledo, pero el rival se ha aprovechado de los errores del Toledo para ir marcando con un martillo pilón un gol tras otro. La pelota la juega Álvaro. Le dobla Varela. Recibe el lateral. Pisando el balón. Entregando para Benavente. Benavente rasea la pelota para Raúl De Tomás. Vaya pareja han tirado los dos. Benavente dentro del área. Pelota para Burgui. Entra Burgui. Llega a la línea de fondo. Se va Burgui en juego del Toledo en el suelo. Acaba despejando la defensa. Quitarse ese balón de encima. Lo hace De Lerma para que corra Rubén. Aunque ahí toda la ventaja es para el Castilla. Y Diego Llorente cerrando atrás, entregando sobre Yáñez. Bueno, Rubén es... Rubén está de refresco, tiene ganas el hombre de por lo menos de correr y
pelearlas todas. Ya lo que faltaría es que Morales, que se está quejando en el suelo, tuviese algo cuando el Toledo ha realizado los tres cambios. Sí, parece que se lleva ahí a la punta de la bota izquierda. Lateral derecho del Toledo, que se está quejando de un golpe. Ahí en esa jugada, peleaba con Benavente. Yo creo que es de su compañero, ¿eh? Sí, de Lerma. Que le pisa. Parece un pisotón de Lerma. Cuando se va a realizar el último cambio en el Castilla, va a salir al terreno de juego Dani Suárez. Jugador más veterano. Que tiene en su plantilla Zidane, 24 años. Es el tercer cambio también del Castilla. Y habrá agotado todas las posibilidades de cambio. Se retira el capitán Diego Llorente. Minutos, por lo tanto, de refresco que está dando ahora Zidane. Sí. Quizá ahí hubiese tenido algún problema esa jugada en la que se quejaba el central del Real Madrid, Llorente. No haya querido problemas. Zidane la ha cambiado por Dani Suárez. Sí, no tiene que forzar. El partido ya está más que visto. Tanto el Castilla como el Toledo. Obviamente es casi una labor imposible hacer algo y quizá también para el Toledo guardar la ropa, porque luego hay veces que te complicas cuando en un partido y complicas el siguiente también por tarjetas, lesiones. Vamos a ver el Toledo, ese balón demasiado largo, se va a hacer con la pelota el Castilla. Ando bien con la pelota Álvaro, tocaba además para Melero. Apertura ahora a la banda izquierda, balón para Caballo. Caballo entregando para Burgui, ya arranca otra vez Burgui, cae al suelo Burgui, el balón lo va a recuperar el Toledo. Dando a sacar esa pelota de Lerma, entregando atrás para Toño Vázquez. Apoya Mejías, la pelota para Barranco, atrás con Garcés. Dejaba pasar la pelota en Eco, le va a llegar a Mejías. Ese balón peleando en el círculo central, se va a hacer con ella. Era Melero, la falta indicada del colegiado será favorable al Toledo. Creo que el Toledo, y de cara a lo que queda de competición, habría que replantearse sobre todo el sistema defensivo. Arriba el jugador tiene hombres con calidad como para hacer ocasiones y goles. Cajamos demasiado. Con demasiada facilidad, demasiados errores del Toledo. Ya no pelea, no bueno. Solo la línea defensiva, es el sistema en general, ¿no? El acompañamiento del centro del campo, los errores. Claro, pues, si quieres hacer algo de estar ahí arriba, claro, pues, si tienes que ganar los partidos por 6 goles porque te hacen 3 o 4, pues no es claro. Si quieres jugar en playoff. Evidentemente, pues esos errores no te los puedes permitir en una cantidad tan grande como la de este partido de hoy. Es verdad que no todos los equipos te los aprovechan igual de bien que el Castilla, pero es verdad que hay errores que han sido muy de bulto. Cuidado, que vuelve otra vez a la carga de Tomás, entregando el balón para Álvaro. Álvaro midiéndose con Tete, intenta llegar a la línea de fondo, la va a poner rasa Álvaro. ¡Hay peligro! Esa pelota se ha anticipado Raúl de Tomás a la defensa. Saque de puerta. Bueno, pues ha tenido ahí el quinto el Castilla. Sí, Álvaro es que desborda como quiere. Ha ido dentro, pues no sé por qué, porque era empujar ese balón, pero estaba central, por lo menos la inquieta por detrás y no pudo precisar. Dando el Toledo de Lerma, abriendo para Tete. Pedía Aarón Bueno, Tete prefiere asegurar, tocando atrás para Toño Vázquez. Toño Vázquez, el balón en largo, no puede, no tiene ninguna opción en Eco. Se hacía con el Caballo, aunque la pierde Melero. Vamos a ver que puede haber ocasión para el Toledo. Ese balón para Rubén, entrega para Eco. La va a poner Eco abajo, despeja Dani Suárez. No es para el Castilla, puede haber contra, aunque la aborta ahora bien colocado de Lerma. Dando el Toledo un golito más, apretar un poquito más el resultado, maquillarlo. Pelota para Eco, vamos a ver en ese mano a mano. Tirando ahí la pared con De Lerma, la pone Eco, ese balón pasado toca Derek. Va a perder por el otro costado, será balón de banda para el Toledo. Por lo menos el Toledo no ha perdido, digamos, un poco la ilusión. Sigue metiendo el partido, aunque que no en el marcador.
sigue intentando. Vamos a ver la pelota en la frontal, la tiene de Lerma y no se puede perder el balón. Bien, de Lerma, ha sido de dos girándose. De Lerma entregando en profundidad para Mejías. Vamos a ver cómo lo pone el murciano. La pelota para Mejías, en cortito, entrega la pelota. Otra vez Mejías, la va a poner Mejías a la frontal. Tocaba de Lerma, qué buena la aparezco en Rubén, demasiado larga ahí. De Lerma no pudo hacerse con el balón. Lo vuelve a tener Morales. Entrega para Barranco. Se giraron bueno, entrega para Mejías. Ahora por la izquierda. Vamos a ver el jugador del Toledo, busca el remate, tropieza en Varela, córner. A menos que el Toledo no baje los brazos, de cara a la afición que le está viendo por televisión. Le una imagen de equipo con competitivo, ya no para este partido, pero para el resto de competición. Recordemos, no ha sido ni mucho menos de 4-1. No nos lo ha parecido a nosotros al menos. El balón desde la esquina lo va a poner Aarón Bueno. Pelota arriba, busca el segundo palo, dice el colegiado. Que ese arco que ha tomado la trayectoria del balón había rebasado la línea de fondo, será saque de puerta. La verdad es que ya con el tercer gol al Toledo le sentó. Ya fue el mazazo que se salió bien en la segunda parte. Con ocasiones, pero lo intentas y luego ves que ellos con una jugada, un fallo, aprovechan, te machacan y ya, pues moralmente ya salió Toledo muy tocado ahí, casi imposible. Durante una hora ha sido mejor, pero esto es un juego de goles. Sí, claro, no, podrá gustar final, más exacto. O menos el sistema que tienes, podrás decir, no, es que el Castilla es que no ha tenido el balón, pues bueno, es aquí hay que marcar goles. Y, dentro de la legalidad, mientras hagan más que el equipo contrario, eso es lo que vale. Viene Castilla, el balón de Álvaro buscaba de Tomás, cortaba Garcés, a la segunda despeja, toca de cabeza en Eco, el balón lo deja otra vez para el Castilla, maneja la pelota Melero. Melero en cortito, pelea Álvaro, ve la entrada de Melero, vamos a ver Melero. Melero entra al área, busca de Tomás, bien colocado Toño Vázquez, cortando la pelota, entregando para Aarón Bueno. Bueno con De Lerma, atrás para Toño Vázquez. Bien, la saca jugada, entregando otra vez para Aarón. Aarón con Barranco. Levanta la cabeza Barranco. Juega en cortito, el balón para Rubén, lo va a perder Rubén. Se hace con la pelota Marcos Llorente. Melero tocando atrás para Varela. Arranca el uruguayo Varela, arranca entre tres, que bien sido lateral. Se va de cuatro, se lleva la tarascada de Toño Vázquez. Cuidado que tiene amarilla. Yo creo que se la ha perdonado el árbitro. Era el único jugador amonestado. Y ahí en esa entrada, el árbitro pita falta. Lo normal es que si no tuviese una amarilla, se lo hubiese mostrado. No, y según está el partido también, ¿no? No ha querido hacer más sangre ahí el árbitro. Le dan dos minutos para el final, está todo sentenciado. Recuerden que tenemos más fútbol, no ha podido ser. Pero mañana a las 12:15 vamos a buscar la televisión de Castilla-La Mancha, la primera victoria de uno de los nuestros. En la tele como testigo, Socuellamos, que reciba al Atlético de Madrid B en el Paquito Jiménez, Ciudad Castilla. Con demasiado largo en profundidad de Melero para Benavente, atrapa a Manolo. La pone ya en juego. Arrancando Aarón Bueno, entrega la pelota para De Lerma. De Lerma con Morales. Bajado hasta ahí a pedirle a Mejías. Toca la pelota Mejías, atrás jugando valor central, recibe Garcés. Va a quedar el Toledo de momento. Esa sexta plaza, le espera lo que haga el Guadalajara, que de momento empata a cero. Su partido contra el filial del Rayo Bel, Guadalajara tiene un punto menos que el Toledo, vaya. Y esto ya no nos gusta nada. Veíamos ya haciendo estiramientos a Toño Vázquez en la jugada en la que el árbitro le perdonó la expulsión. Puede tener algo, ¿eh?, el jugador del Toledo. La posición es que... Donde hoy bajas, fíjate, los otros que pueden jugar ahí. Tanto Balín, de larga duración, como Pedro, como Mikel. Garcés, que está reconvertido de central, aunque bueno, está a buen nivel. Pedro no está, Balín tampoco, el único que podría estar ahí es Tete, que otras sí. Opciones de... Mikel, ya veremos Mikel, si llega la próxima semana, claro. De momento no se ha recuperado a tiempo para esta. Una posición que muchas veces en los equipos pasa eso, que... Y tiene la mala suerte de que todos los lesionados te inciden en una posición, en una línea, en una misma línea. No se reparten por igual. Bueno, pues esto no le gusta a nadie. Se tiene que returar Toño Vázquez, esperemos. A
Además que sea simplemente por precaución. Lo ha aplaudido, por cierto, por el público Valdebebas. Es una línea muy sensible, los centrales. A ningún entrenador le gusta mover los dos centrales porque rompes el esquema, ¿no? Ya se acostumbran a jugar entre ellos, con el portero. Si vas cambiando de centrales, el equipo se resiente mucho. El Toledo, la verdad, es que últimamente no está teniendo continuidad con su pareja de central. Vamos a ir hasta el 92. Va la pelota de Lerma. De Lerma en largo. Y tan largo, imposible para que pueda llegar Mejía. Será balón de puerta para el Castilla. 4-1 venciendo los de Zidane, que van a acabar la jornada de hoy segundos. Y el Toledo, que dependiendo de lo que haga el Guadalajara, acabará sexto, séptimo. A la espera, evidentemente, los resultados de mañana. Balón arriba de tocada de cabeza Garcés. Para Morales. Morales peleando. Le han hecho falta, dice el colegiado. El balón es del Toledo. A poner en juego Rubén Garcés. Viendo atrás para Manolo con uno menos. El Toledo por esa lesión de Toño Vázquez. Vemos que la ha solventado con Tete. Ya jugó el año pasado algunas posiciones en esa demarcación como central. Sí, sí. Esto es a reconvertir a alguien más, pues bueno, habría que echarle imaginación. Eso sí. Ya habría que, pues prácticamente sacar una bolita con el dorsal al que le tocase jugar de central. Juega de Lerma, abriendo para la subida de Morales. Vamos a ver si cierra menos el, con un gol el Toledo. Nada, va a ser saque de puerta. Se fue Morales con el balón fuera del campo. Quería muy bien el árbitro en pitar ya. Pues mira, te ha hecho caso el colegiado, tus deseos son órdenes. Gracias, César, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. No pudo ser el Toledo, que cae goleado. 4-1 del Alfredo de Estéfano, de Valdebebas, del equipo de ese hombre Zinedine Zidane. Final del partido, Castilla 4, Toledo 1. Gracias por todo, ya lo saben. Mañana estamos de vuelta a las 12:15 en Socuéllamos, partido entre Socuéllamos y Atlético de Madrid. Muchas gracias, hasta luego.